¿Qué hay? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en Vigo Feria y vengo presentando lo que es las chimeneas ecológicas de Fire at Home con diseño de Alejandro Fernández. Os voy a explicar un poquito lo que es la novedad y lo singular de estas chimeneas. Son chimeneas que no requieren ningún tipo de obra, no requieren instalación ni salida de humos. Son chimeneas que lo que es el funcionamiento de ellas es a base de bioetanol, es un alcohol ecológico producido por productos agrícolas de maíz, caña de azúcar, patata, soja. Entonces esa es la base del funcionamiento de estas chimeneas. Lo principal, importante, es poder crear ambiente de fuego en un salón donde no había ningún tipo de posibilidad sin tener una salida de humos o un conducto donde pudiéramos sacar los humos de la chimenea. Os iré presentando ahora, según vayamos viendo, un poquito la creatividad de diseños, los diseños convencionales. En un primer momento vemos que las chimeneas podemos realizar cualquier tipo de diseño, desde una chimenea convencional a lo que es una chimenea de diseño creativa. Las chimeneas de Fire at Home, aparte de lo que sería la sensación del fuego, que es real, nos viene aportando una potencia calorífica de un salón de 40 metros cuadrados en una hora, pues viene dando como 3,6 kilovatios. El calor viene siendo por el sistema de que lo coge aire frío por abajo, se calienta con la llama y refleja por sistema convencional el aire caliente, y es el que nos va a hacer que nos crea un clima cálido completamente en el salón. Vemos los diseños que pueden ser a base de piedra, de cuarcitas de Brasil, granitos de importación, y luego ya es el desarrollar los modelos que quisiéramos emplear en ellos. Vemos también los diseños de la casa que tiene Fire at Home, que son diseños prácticamente en gamas de acero inoxidable, lacadas en tonalidades burdeos, granate, blanca. Lo importante de esta chimenea, aparte del crear el sistema el cálido, acogedor en tu hogar, es que lo que sí está claro, no necesita ningún tipo de obra ni conducto de humos. Tiene una ventaja principal y es que aunque esté durante 3-4 horas funcionando las chimeneas, no va a crear ningún tipo de molestia en respecto a dolor de cabeza o picor de ojos. O sea que vamos a tener un confort pleno y total con este diseño de chimeneas. Os hablo ahora lo que sería el encendido, el apagado, el funcionamiento de ella y el consumo. Vemos que la base principal de estas chimeneas es un crisol de acero inoxidable, en el cual en su interior tiene una serie de láminas. El crisol lleva el depósito dentro, lleva una capacidad de 3 litros y el cálculo está que lo que es los 3 litros a toda la apertura del hogar, porque como podéis ver, esto podemos regularlo dándole más llama, menos llama. A mayor llama, mayor temperatura y en realidad también mayor consumo. Entonces, consumo serían un depósito de 3 litros con la apertura total viene siendo una duración de unas 10 horas. Lo que es el bioetanol, es el producto ecológico, se sirve en garrafas de 10 litros y viene saliendo el coste de 2,60 el litro. Y un litro viene aportando como unas 3 horas a 4 horas de funcionamiento con la llama. Eso sería en principio la simplicidad y sencillez. Vais a ver ahora cómo sería el apagado en este caso. La chimenea está encendida, yo corro la lámina por la chimenea y automáticamente se apaga. Encendido, yo mojo lo que es la varilla en el bioetanol, enciendo, lo acerco y es la única simplicidad. Encendido y apagado. O sea que en realidad no tenemos ni contraindicaciones, lo que sí tenemos todo es bienestar, confort y temperatura. Sobre diseños, podemos ver que podemos hacer desde una línea modular, que en cualquier salita o dormitorio o entrada recibidor podemos situar cualquiera de los modelos y diseñando cualquier opción donde podamos combinar el meter un plasma o un tipo de mueble o lo que quisiéramos realmente diseñar con ello. De la mejor opción que tenemos hoy en día de poder tener fuego en nuestro hogar sin las inconvenientes que había en realidad, porque ¿quién no quiere tener en su salón una chimenea o fuego real? Pues con este sistema no lo podemos tener. Entonces, toda la información que ustedes precisen,
pues me tienen a nombre de Alejandro Fernández y bueno, la dirección es que ustedes se le presentarán. Buenas tardes.